El premi Grup Radio Gandia en la categoria de trajectòria recau en este 2022 en el tinent general Francisco Braco Carbó. Nascut a Benirredrà, porta més de 44 anys de carrera militar a diferents llocs de gran importància dins de l'exèrcit de l'aire espanyol. Moltes són les seues condecoracions, entre les quals destaquen la Gran Creu del Mèrit Aeronàutic, la Gran Creu de la Reial i Militar Ordre de Sant Hermenegildo, una Creu del Mèrit Aeronàutic amb distintiu blau, quatre creus del Mèrit amb distintiu blanc, dues medalles de la OTAN o la medalla d'alliberament de Kuwait, entre moltes altres. Ha estat fins a 7 missions fora de les fronteres d'Espanya, com a les guerres dels Balcans o a Kuwait. I per esta gran carrera, el tinent general Francisco Braco Carbó s'emporta el premi Grup Radio Gandia en la categoria de trajectòria. La pregunta es difícil. La pregunta es difícil porque me faltan las palabras para expresar la emoción que siento. Como bien has comentado, lo de ser profeta en tu tierra, ¿no? Lo de que te reconozcan en tu tierra, tus vecinos, tus paisanos, pues eso es algo muy gratificante, muy gratificante. Y sí, ha comentado que tengo distintas recompensas, distintos reconocimientos, pero puedo decir, sin temor a equivocarme y con toda claridad, que ninguno de los reconocimientos, ninguna de las recompensas que he recibido me ha hecho tanta ilusión como el recibir este premio. Porque este premio, sí, lo recibo yo, pero lo recibe mi familia también. Ajá. Lo recibe mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. Lo reciben mis vecinos de Benirredrà también. Y, por supuesto, mis paisanos de Gandía. O sea, no tengo palabras y me estoy extendiendo un montón. Pero es que es cierto que casi que he sentido más emoción por los míos que por mí mismo. En el 78 ingresé, pero tomé la decisión unos años antes, cuando apenas tendría, pues no recuerdo la edad, 15, 16 años. Y lo que sí que recuerdo es la expresión de mis padres cuando les dije que quería ser militar, que quería ingresar en el Ejército del Aire. Mis padres se miraron el uno al otro y dijeron, ¿qué le pasa a este niño? ¿De dónde ha sacado esta idea? Y lo estoy recordando y me estoy emocionando porque es verdad. No sé de dónde me vino la vocación, no sé cómo, por qué tomé esa decisión, sino simplemente pues la tomé. Dije, yo quiero ingresar en el Ejército del Aire. Bien, tomada la decisión, pues mis padres me apoyaron, sin fisuras, me apoyaron con todo su amor, con todo su cariño y bien, pues entonces empecé con esa edad, pues dije, bueno, ¿y cómo se hace para ingresar en el Ejército del Aire? Que eso también fue una pequeña odisea, porque no conocía a nadie, en la familia no tenemos a ningún militar, y decía, ¿cómo se hace? Pues mi madre me acompañaba y en fin, empecé a interesarme, a buscar información, hasta que la encontré, eché los papeles, las instancias, me enfrenté a un proceso de oposición y una vez aprobado, pues fue cuando ingresé en la academia. La formación que se nos inculca en mi caso en concreto, en la Academia General del Aire, pero en el caso de las Fuerzas Armadas, en todas las escuelas y academias, es un poco de preparación. Es decir, estamos constantemente, las Fuerzas Armadas, el personal de las Fuerzas Armadas, estamos constantemente preparándonos para que, llegado el caso no deseado de que se nos tenga que emplear, pues dar el máximo de lo que seamos capaces. Bien, dicho lo cual, yo salgo de la academia, me voy destinado a Zaragoza, al ala 31, donde empiezo a volar el C-130 Hércules, T-10 en la versión del Ejército del Aire. Pues bien, empiezo a volar, llego a Zaragoza después de
año en el centro de selección de la Academia General del Aire, los 4 años en la Academia y el año de formación especializada en Salamanca volando en la Escuela Militar de Transporte. Llego a Zaragoza en el año 84 y pues eso, de joven teniente de la jornada de aquella jornada que llegamos, y en el 89 ya de capitán, recién ascendido a capitán, fue cuando por primera vez en esta reciente etapa de lo que son las Fuerzas Armadas. O sea, tengamos en cuenta que desde que ingresamos en OTAN, España ingresó en la OTAN, España ingresó en la Unión Europea, pues en aquel año 89 fue la primera vez que España desplegó fuerzas en operaciones como parte de una operación multinacional, y fue en Naciones Unidas, y tuve el privilegio, el honor, la satisfacción personal de desplegar en el contingente del Ejército del Aire en Namibia, anterior Southwest Africa, en una misión de Naciones Unidas para la transición democrática de Namibia. Aquella fue la primera misión en la que, como digo, tuve el honor de participar. A continuación, y muy seguido, pues sí, estalla la guerra de los Balcanes, por decirlo de una forma genérica, y bueno, pues allí que nos sumamos países aliados y amigos de Europa principalmente, y el trabajar con otros países, con otras naciones, con todo el dispositivo que se montó, tanto aéreo con aviones, tanto marítimo, con barcos de guerra navegando por el Adriático, como fuerzas terrestres sobre el terreno, pues la verdad es que fue algo, digamos, realmente, realmente enriquecedor para lo que es la formación de un militar. Es decir, te estás preparando y se te emplea. Y ves que la preparación que has recibido ha sido buena. Y eso porque entonces es cuando te comparas con otros países y tal, y dices, pues es verdad, somos buenos, y perdón por la quizás falta de modestia que pueda parecer, pero somos buenos, tenemos buena gente, tenemos buenos procesos de preparación y de formación, y tenemos los últimos y más modernos sistemas de arma. O sea que aquello fue, digamos, fue pues eso, la primera vez que las Fuerzas Armadas participaron en un enfrentamiento bélico, y yo me quedaría con que fue nosotros mismos confirmamos que estábamos donde se esperaba de nosotros que estuviéramos. Es cierto. Esa es una de nuestras características, y es el ser humildes. Y digo de nuestras características, y estoy hablando ahora, esto es extensible, no solamente a los que somos militares, sino el ciudadano español. Somos por naturaleza humildes. Siempre pensamos que no vamos a dar la talla, de que los demás siempre lo hacen mejor, pero no. Y ahora permítame expresarme no como un joven oficial que estaba en aquella operación, sino como un viejo general que tiene a jóvenes oficiales, suboficiales y personal de tropa a sus órdenes. Pues permítame expresarme de esta manera. Somos buenos. Nos falta un poquito de convencernos de ello, lo cual también es una virtud. O sea, es una virtud. El ser humilde es bueno, porque eso siempre te empuja y te anima a superarte, a no conformarte con lo que has seguido, con lo que has conseguido, y a seguir ahí empujando y mejorando y aprendiendo y perfeccionando. En situaciones de enfrentamiento bélico, en situaciones de crisis, en situaciones de guerra, no tengo ningún recuerdo así con especial cariño. Sí,
Sí, tengo experiencias que guardo en mi memoria, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando estábamos volando en Namibia, y vuelvo a la primera misión, pues nosotros llegamos con nuestro Hércules cuando ya estaba allí un destacamento con 8 aviocares y gente de otras unidades. Y recuerdo que en uno de los vuelos estábamos ubicados en el centro, en la capital, en Bindu, y hacíamos vuelos hacia el norte, en concreto, esto que le voy a referir era en Ondangwa, al norte de Namibia. Bueno, llegamos un día, allí los vuelos eran visuales, no había control, simplemente era la ruta y los tiempos por los que tenías que pasar por los sitios y tal. Bueno, la cuestión es que llegando al aeropuerto de Ondangwa, llamamos al control, llamamos a la torre. El indicativo que usábamos era United Nations, Naciones Unidas, y cuatro dígitos. Pues llamamos al control y le decimos: United Nations tal y tal, approaching to the field, aproximándonos al campo, solicito instrucciones. Y nos contesta el controlador con acento, pero en perfecto español. Ahí va, aquí estamos hablando en inglés. En la siguiente comunicación, lo mismo. Y ya, bueno, ya aterrizamos, aparcamos, paramos motores, descargamos la carga, y allí había una tripulación, porque las tripulaciones de los aviocares, también basadas en la capital, hacían destacamentos en otras bases y tal. Y cuando hablamos con nuestros compañeros de la otra unidad, que estaba allí desplegada temporalmente, le dijimos: oye, mira que el control nos ha hablado en español. Dice: sí, es que este aeropuerto opera desde salida del sol hasta la puesta del sol, de orto a ocaso. Y estamos alojados en la misma base. Y una vez se cierra las operaciones, pues nos vamos al pabellón y cenamos y confraternizamos con el personal de la base. Y les estamos enseñando español. Así. Les estamos enseñando y siempre que tienen oportunidad de practicarlo, pues lo practican. O sea, esa es otra de las características del soldado español. Y digo soldado, incluyo tierra, mar y aire. El acercarnos, el tratar con la gente. Nosotros somos, no nos acercamos, nos acercamos. Y bien, eso pues como una característica, una pequeña anécdota. Con todo el respeto y admiración por los jefes que he tenido a lo largo de toda mi carrera, ahora prácticamente todos los oficiales que estamos en activo hemos tenido una experiencia habiendo desplegado en operaciones. También hemos adecuado nuestra organización, la organización de las Fuerzas Armadas, también ha sufrido una pequeña evolución para centrarnos en las operaciones y ser más eficientes y tener más efectividad en la gestión y en la conducción de nuestras fuerzas sobre el terreno. Por supuesto que ahora que tengo el privilegio de estar mandando, de estar al frente de este cuartel general, pues me pongo en el puedo ponerme, y de hecho lo hago, en el lugar del personal que tenemos desplegado en operaciones, y eso, por supuesto, que ayuda a ser mejores, ayuda a que entendamos cómo funcionan las operaciones y a que las conduzcamos y hagamos un mejor trabajo. Eso es evidente, eso es evidente. Las Fuerzas Armadas Españolas en los últimos 30 años hemos adquirido una experiencia y por supuesto que estamos ahí en la élite de los países con los que compartimos los valores de democráticos, de libertad en fin, estamos ahí, y como digo,
Nuestras unidades, nuestro personal se merece unos cuadros de mando que estén a la altura de, de las capacidades que manejamos y, de la calidad y valía del personal que manejamos. Yo podría sacar la bola de cristal y hacer esa pregunta a la bola de cristal. No sé cuál es la solución. No alcanzo a imaginarme qué podría pasar para que esta cruel, ilegal e irresponsable invasión de Ucrania por parte de Rusia, cómo puede acabar. Lo que sí que lamentablemente me atrevo a decir es que el final no está a la vuelta de la esquina. Se ve... no sé qué tendría que pasar para que esta guerra finalizase de una forma, digamos, pronta. El futuro, pero lo único que me atrevo a decir es que lamentablemente todavía quedan días de enfrentamiento bélico por delante. No han sido solo 18 años, han sido los primeros 18 años, lo que me han formado el carácter. Y yo a mi pueblo, a mi Benirredrá, a mis vecinos, a Gandía, a la comarca, por supuesto que y no lo digo por quedar bien, pero lo llevo en el alma. Y sí tengo muchas y muy variadas oportunidades de presumir de dónde soy y qué es lo que y de dónde vengo. Y voy a dar dos detalles. Ahora mismo este cuartel general está aquí destinado en Madrid. Estamos aquí en Madrid y bueno, aquí los militares somos de todas partes de España. Pero bueno, coincido con muchos madrileños. Y bueno, esto solo se va a emitir en la comarca. Sí. Coincido con muchos madrileños. Y cuando me dice y pregunto cada vez que nos presentamos, ¿y tú de dónde eres? ¿Cuál es, de dónde has nacido? ¿Dónde estás tú? Pues los que me dicen que son de Madrid, les digo, ah, de Madrid, entonces seguro que conoces la playa de Gandía. Sí, no hay madrileño que no conozca la playa de Gandía. De hecho, en mi promoción, tengo un compañero de promoción madrileño, su esposa madrileña, y se conocieron en Gandía. Bien, no, aquí no sé si será políticamente correcto el decir que cuando me dicen que son de Madrid, les digo, pues nos vamos a llevar mal porque me llenáis la playa de Gandía. En fin, esto queda entre usted y yo solamente. Bien, pero ya el sumum es, por ejemplo, el pasado 12 de octubre. Dependiendo de este mando de operaciones, están las 15 operaciones que tenemos desplegadas fuera de territorio nacional. Y aquí en España celebramos el 12 de octubre. Pero el 12 de octubre es nuestra fiesta nacional y tal. Pero donde realmente se celebra y se siente la fiesta nacional es cuando estás fuera de España, cuando estás alejado. Entonces, está dada la orden de que todos los destacamentos que están desplegados en el exterior, fuera de territorio nacional, se paren momentáneamente, si la operación lo permite, y celebren el día de la fiesta nacional y que inviten a representaciones de otras naciones, de otros contingentes que estén desplegados en la misma base. Y así lo hacen. Y lo celebramos, pues, o bien con competiciones deportivas, o bien con un acto militar en el que cada vez que nos reunimos y celebramos un acto militar homenajeamos a nuestros fallecidos. Y acabamos, como no puede ser de otro modo y manera, con una copa de vino y con una paella. Bien. Cuando me dicen que han hecho una paella, a todos les pregunto, ¿el cocinero era valenciano o no era valenciano? Y me dicen, no era valenciano. Entonces no hicisteis una paella, hicisteis un arroz con cosas. O sea, no sé si con estos dos detalles ha quedado claro
de dónde soy y que lo recuerdo y que siempre, siempre, siempre lo tengo muy, muy presente. De verdad. Y ya cuando se me ponen así un poco tal, digo, mira, te diré en Valencia, para que te enteres de una otra manera. Y algún zapatazo así también le suelto, por supuesto, por descontado. O sea, no sé si ha quedado claro de dónde soy y cómo lo siento.